confiar. 13 minutos con 30, va a sacar la pelota Naitan, estará devolviéndola el Fernandino, allí se frena Naitan, van tomando a todos los hombres de Uruguay, los bolivianos, la pelota la va sacando Roberto Fernández, la tira para Marcelo Martins, está para sacarla con un golpe de cabeza José María Jiménez, vino para Georgian, Georgian escapa, hace una pirueta, la pierde, recupera la mitad de la cancha Matías Vecino, le entraron duro, el balón va para Brian, Brian arranca, viene por la zurda, pisa el área, Brian, Brian recorta, tira al medio, Georgian, gol, gol. ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol uruguayo! La jugada de Brian Rodríguez por el sector izquierdo. Quebró la cintura, magó, recortó, dibujó, arremetió sobre la boca del gol. Georgian Díaz Rascaeta, se atoraron los defensores bolivianos, no pudo Lampe y la pelota termina en el fondo del arco a los 14 minutos con 40. Uruguay encuentra la posibilidad del gol con esa jugada previa de Brian Rodríguez y la aparición de Díaz Rascaeta dentro, 1-0 Uruguay. La explosión de Brian Rodríguez, el jugador más enchufado, bien de extremo, siendo decisivo, evidentemente, para el mano a mano. Como que el lateral tampoco descifró todavía que es derecho y que muchas veces amaga a ir con las dos piernas. El centro es con zurda, lo deja mal parado, girando a quien se le planteó enfrente. Hay un roce en un boliviano y después la pelota pega contra Díaz Rascaeta, que la dirige al gol. Señores, Álvarez Martínez es el que arranca la jugada, prácticamente que en tres cuartos, metiendo una pelota profunda para Brian Rodríguez. Después el desnivel de un jugador rápido, uno por uno por afuera, el centro al medio y Díaz Rascaeta en una semana con gol en la selección para arrancar el partido arriba. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Gran Padora. Bueno, tiro libre que puede deparar el segundo tanto de Uruguay. Atención, va a venir el centro. Desde el costado de la izquierda va a colocar la pelota Uruguay. Espera para el golpe de cabeza Godín. Se viene colocando también para definir Piquerez a la altura del punto penal. Está el Canario, va a pegarle Brian. Va a levantar el centro, van de izquierda. Espera de Rascaeta el rebote, viene el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! Yo Valverde, Valverde termina ejecutando el remate libre que se incrusta abajo contra el caño zurdo, un remate rasante, rastrero, que le rompió el arco a Carlos Lampe, marcando Uruguay el segundo tanto en esa falta que generó Brian Rodríguez en un tiro libre, con todos esperando el servicio de Valverde y el remate seco, fuerte abajo, marca el segundo Uruguay, 31 minutos, lo hace Pajarito Valverde. La pegada fantástica de Federico Valverde, notable, había mucha gente, por lo menos 6-7 jugadores, y la pelota pasó entre todas las piernas, se termina colocando en el segundo palo, un arquero estático, una pegada rasante con potencia de Valverde para el 2-0. Dos jugadores eligió Lampe para poder formar una mini barrera, una mini barrera que nunca previó que Valverde podía llegar a buscar un tiro al arco. Y la terminó cruzando muy bien. Lo raro que fue por abajo. Están revisando la jugada para ver si algún futbolista de Uruguay, en una posición ilícita, pudo haber complicado, por ejemplo, el movimiento del mismo arquero. Un gol terrible de Valverde, ratificando la calidad que tiene. Golazo de Cololó. Sport 890. Va sacando la pelota Muslera para Godín. Godín la viene entregando a la altura de la semiluna para el jugador José María Jiménez. Jiménez devuelve para el capitán. El capitán viene con la pelota. Llegamos al primer minuto del segundo tiempo. Recuerden que ingresó Aran Barry por Rodrigo Bentancur. La pelota fue para el futbolista Vecino. Vecino para Aran Barry. Aran Barry domina por el callejón de la derecha, entregando luego para Vecino. Vecino se frena, se estaciona Vecino y descuelga la pelota hacia atrás en dirección del jugador Godín. Godín que va colocando para Piquerez. Piquerez la viene tirando para Brian. Brian arranca, se viene Brian. Ahí está Brian. Brian va encarando hacia el medio, colocó la pelota para Valverde, Valverde la filtró para Piquerez, Piquerez llegó al fondo, ahí viene el centro, el Canario, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay!
uruguayo, el canario Agustín Álvarez Martínez. Antes de los dos minutos, después de la jugada de Piquerés, apareció letal, 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 el chiquilín de la sonrisa amplia. Está celebrando, sepultado por todos sus compañeros. Tiene el bautismo celeste en el campeón del siglo en su casa. Grita Agustín Álvarez Martínez, lo hizo el 9, lo grita el 9, lo grita el campeón. 2:20, 3-0. Una inmensa alegría para Agustín Álvarez Martínez, que había interpretado todos los movimientos de sus compañeros ya en el primer tiempo, pero que no había tenido la chance del gol. Acá una jugada en la que Valverde otra vez pone una pelota de esas que deja girando la defensa boliviana. Notable toque hacia atrás de Piquerés y una vez más Álvarez Martínez ataca la pelota. Le pega casi con el abdomen, pero la dirige rumbo a la red. Típico de goleador. Goleador, goleador, porque anticipó al defensa, porque fue leyendo toda la jugada en la velocidad. Notable Valverde, con esa pelota profunda que uno le pide en Uruguay. Brillante Piquerés, llegando y resolviendo bien. Pase atrás para un compañero. Piquerés llega, mete la asistencia atrás y Álvarez Martínez cumple su sueño. Su primer gol con la camiseta de Uruguay. El gol más celebrado por el público acá en el Estadio Campeón del Siglo. Y un gol que obviamente ve reflejado la historia de muchos chicos que quieren llegar, debutar y con 20 hacer su primer gol con la selección. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Tengo tres cambios en Bolivia. Se han venido al campo de juego Villarruel, otro de los que ingresó a la cancha en el conjunto boliviano es Sagredo, en una serie de variantes que hace el equipo del Altiplano. Yo les voy a definir los cambios que ha realizado el entrenador. Acá tiene la pelota Godín. Godín la recibe, viene Godín. Godín va poniendo por bajo para la salida del conjunto uruguayo con José María Jiménez. Avanzando y colocando una bola que va hacia atrás para que se proyecte en ofensiva Uruguay. La recibe Vecino. Vecino viene con la pelota. Ahí está Vecino. Vecino pone más atrás. Cuidado. Va Martín contra Muslera. Está el gol de los bolivianos. Tiraron. Gol. Gol, gol, gol. Gol de Bolivia. Un error enorme que capitaliza Marcelo Martins poniendo el descuento. Gol de Bolivia. El partido se pone 3-1. Bueno, doble error, ¿no? O sea, la entrega de Vecino. Y Muslera también, ¿no? O sea, falla en una definición que tampoco fue muy potente. La verdad que salió jugando Uruguay. Creo que hubo una desinteligencia en los pases con los zagueros. Pero después el remate era fácil para Muslera, se le fue entre las manos. Que no golpee en el ánimo ni de Vecino ni del equipo esto. Vecino cuando hizo el control giró y tocó hacia atrás, previendo que Godín iba a estar más como zaguero central y estaba más volcado contra la izquierda. No es una crítica a Godín. En realidad que se equivoca es Vecino, que toca sin mirar y después el arquero no hace una buena defensa. Es un tiro mordido, que no iba fuerte tampoco. .com.uy 18:30, recibe para Uruguay Joaquín Piquerés. Piquerés va colocando la pelota al medio para Arambarri. Mauro Arambarri para Diego Godín. Godín para Mauro Arambarri. El salteño coloca la pelota para Piquerés. Joaquín que se viene, va al del Palmeiras, se entrega para Brian. Brian con la pelota, ahí va Brian. Brian espera que suba Piquerés. La llevó Brian hacia el medio para Georgian, para Brian. Brian quiere meterse, cae Brian en el área, es penal. Cae Brian en el área, lo tiraron, es penal para Uruguay. Lo bajaron a Brian Rodríguez. Cobra Aquino el penal para Uruguay. Y está perfecto, el contacto no es abajo, es arriba, es un movimiento de brazo del camerunés que le golpea en el rostro a Brian Rodríguez. Una jugada que igual, incluso diría por el movimiento que hace el jugador boliviano, perfectamente podría ser de expulsión, más allá de que sea penal, porque si estaba luchando por la pelota, una cosa era abajo, innecesario el movimiento arriba. Penal para Uruguay. Están conversando Valverde y de Arrascaeta. Va a ser Georgian quien ejecute el penal. La oportunidad para anotar el cuarto tanto después de ese descuento de Bolivia, que puso ciertamente nervioso Uruguay, que estaba ganando con absoluta comodidad 3-0. Va a venir el disparo que va a ser Uruguay. Lampe recibe las indicaciones del árbitro Aquino. La pelota queda allí servida. Va a sacar la pelota hacia el punto penal de Arrascaeta cuando terminen las conversaciones entre el árbitro
Aquino, Lampe y los zagueros. Se demora la ejecución del tiro penal. En 20 minutos ocurre todo esto. Uruguay puede poner el cuarto tanto en el partido. Va a ser un cambio además el seleccionado boliviano. Va a mandar otro jugador al campo de juego. Sagredo se va a venir en el equipo del altiplano. Grita la gente, canario, canario, en el campeón del siglo. Para la ejecución de este penal va a pegarle de Arrascaeta, pero claro, todavía demora todo un montón. Entró Sagredo en Bolivia, va a pegarle de Arrascaeta y penal para Uruguay. 21 minutos, vendrá la ejecución del penal que va a ser de Arrascaeta en el arco de la tribuna Welfi, donde se va a colocar Lampe. De Arrascaeta parado encima de la pelota, no toma carrera el jugador del Flamengo. 21, va a venir el penal que favorece Uruguay. Tras la falta contra Brian Rodríguez, irá de Arrascaeta. Ahora sí, la carrera de Arrascaeta, prepara, se pone de costado, va a ir Georgian, se mueve Lampe, va de Arrascaeta, tiró, gol, gol. De Arrascaeta en 21 minutos del segundo tiempo, la puso al otro lado del Lampe. Es el cuarto para Uruguay y es el tercer gol del jugador del Flamengo en dos partidos seguiditos, además, como para que la confianza quede allá arriba. Siempre tuvo la decisión de tirarla suave contra un palo, el arquero fue por el otro. Otra vez partido cerrado, goleada consumada. Señores, amagó a cruzarle la pelota, el arquero fue sobre la derecha y de Arrascaeta suave con mucha calidad la pone sobre el palo izquierdo. Goleada de Uruguay ahora, 4-1, se vienen más cambios en la semana de Georgian. Golazo de Cololó. Sport 890. Buscará la pelota nuevamente Bolivia. Va a marcar Uruguay con Ugarte. La pelota viene más atrás para la salida de Quinteros. Quinteros va poniendo hacia el sector izquierdo para Roberto Fernández. Fernández va a entregar la pelota sobre Ramiro Vaca. Vaca va perdiendo. Va saliendo Uruguay con de Arrascaeta. De Arrascaeta se frenó. Colocó de Arrascaeta. Puso sobre la punta de la derecha. El balón cae en el círculo central, donde lo intercepta Saucedo. Saucedo coloca al sector de la derecha. 31. Van a venir más cambios en el conjunto uruguayo. La pelota va ahora colocada atrás para que salga con un toque largo el seleccionado del altiplano. Uruguay gana por 4-1. Una pelota que va hacia la banda que cuida para el conjunto uruguayo Naita Hernández, pero tiene que salir Josema a cubrir ese sector. La mueve Bolivia, tocando sobre la Henderson. Una pelota que va para Saucedo. Saucedo con el balón. Viene Saucedo, levanta el centro, va el centro. Oh, la pelota se va afuera cuando hay penal. Hay penal para los bolivianos. Penal, infracción de Hernández y penal que favorece a Bolivia. Lo desplaza con el brazo derecho. Hay que ver igual. Yo creo que es un penal para analizar en VAR, porque yo no sé desde este lugar si no exagera tanto en la caída, si el contacto realmente lo hace caer así. Es una pelota diagonal. Creo que es Arce el que termina, o uno de los que entró ahora, ¿no? Que termina metiéndose por el medio. Yo creo que lo toca abajo, ¿no? Era Fernández, Roberto Fernández, que venía desde allá atrás. Pero le gana la posición, le gana el pique corto a Nández, le gana la posición por adentro y Nández lo toca. El tema es que, claro, venía de cobrar un penal del otro lado, ese riesgo en el desplazamiento. Bueno, es una pena porque los goles inciden. Era un partido para tener un saldo importantísimo hoy de cara al futuro. Es que yo estoy más para que no que para que sí. La pelota pasó tan lejos, no llegaba ninguno, que yo creo que él siente un contacto y se tira de una manera tan exagerada, hablo del boliviano, que a mí me da la sensación que no es falta, que no es falta, que sí es una exageración. Bien, va a ejecutar Marcelo Martins, después están para venirse a la cancha en Uruguay Ronald Araujo y Gastón Pereiro, variantes que va a ser el equipo uruguayo. Bolivia también va a ser otro cambio con Ramallo, que se va a venir a la cancha. Va a venir la ejecución del penal de Marcelo Martins en 33 minutos con 30. Penal para Bolivia. Uruguay gana con dos goles de Arrascaeta, uno de Valverde y otro del canario Álvarez Martínez.
estará Aquino para indicar la ejecución. Conversan con Aquino y Aquino también recibe instrucciones del VAR previamente a esta ejecución. Claro, aparte ya la revisaron y la confirmaron, ¿no? Porque acá hay otros árbitros que la vieron y terminaron entendiendo, ¿o no? Todavía no se la confirmaron, no, se está hablando, es más, se está agarrando el oído, o sea, le están diciendo. Por eso. Para mí esto termina que la va a ir a ver. Porque como vi que ya estaba pronto para patear, pensé que ya le habían dicho. Ahora, si espera, es porque seguramente la están revisando para ver la conclusión final, si para todos es penal o le dicen que la vea de vuelta. La va a ver. Ahí viene hacia la media cancha Ever Aquino para ver esa incidencia que nos ha generado tantas dudas en la marcación de Naita Hernández sobre Roberto Fernández, el lateral. Se acerca para visualizar la jugada Aquino. Han pasado 34 minutos del segundo tiempo. Se acercan para hablarles también los jugadores suplentes de Bolivia al árbitro. Inentendible toda esta conversa acá. Aquino viene sobre el monitor cuando se saque de encima a los suplentes de Bolivia y algunos otros integrantes del banco, que pide Aquino que se retiren. Están todos allí en primera fila para ver qué deciden. Pereiro y Araujo, que están para entrar en Uruguay, también miran todo lo que ocurre bien de cerca. Está chequeando la jugada Aquino en medio de todas las protestas de los jugadores que están fuera de Bolivia. Ya estamos en 35 minutos con 30 en el campeón del siglo. Aprovechan para refrescarse algunos jugadores. Aquino sigue viendo una jugada que él percibió de movida como penal de Naita Hernández sobre Fernández y que tras la indicación del VAR ha optado por revisar. Claro, hay algo que para Aquino es muy bravo. Él está ubicado en forma excelente, de frente. Él tiene que ir contra su propia decisión porque realmente él no es que tenga un rival que lo impedía ver bien. O sea, él vio la jugada y determinó penal. Ahora, bueno, la va a ver más tranquilo para ratificar o corregirse. Sigue mirando Aquino. Hemos perdido unos cuantos minutos desde el momento que sancionó el penal favorable a Bolivia. Acá viene en línea Cardoso a sacar hacia un costado a Araujo y a Pereiro, que miran la jugada. También se acerca de Arrascaeta para ver la jugada a través del monitor. A mí me parece que, está demorando porque tiene dudas, ¿no? Cuando pasan estas cosas, el árbitro debería quedarse con lo que vio en la cancha. Porque no está convencido tampoco de que no es penal, de acuerdo a lo que demora viéndola una y otra vez. Entonces, ahí es cuando el árbitro, que tenía una ubicación privilegiada, aunque de repente sea una, todos podamos tener otra opinión, se tiene que quedar con lo que vio porque está demorando demasiado, porque no está convencido de cambiar su fallo original. Sigue pasando el tiempo, sigue mirando el juez, sigue chequeando, se enfrían los equipos, se preparan para saltar a la cancha el riverense Araujo y Gastón Pereiro, hacen ejercicio, se prepara Ramallo, ahí viene el juez, a ver qué señala, lo cobró, ya mantiene su decisión. Sí, yo no estoy de acuerdo, para mí la falta no existe, es una exageración importante. Repito, algo de reglamento, los contactos en el área suceden, pero si un jugador no llega a donde él quiere por el contacto, es falta. Acá lo que hay es un contacto y un jugador que se zambulle. Y hasta diría, y esto sí es subjetivo, se zambulle porque la pelota ya pasó 3 metros por encima de su cabeza. No estoy de acuerdo con la decisión del árbitro. Va a pegarle Marcelo Martins, acomoda a Muslera en el arco de la Cataldi y Martins puede poner tanteador olímpico en el campeón del siglo. Acaba de venir la ejecución ahora en 38 minutos. Va a ir el goleador y capitán del seleccionado boliviano. Vendrá el remate que va a ser Marcelo Martins. Prepara Martins frente a Muslera. Va a llegar, orden del juez, amagó, tiró, gol, gol, muy bien tirado.
Gol muy bien tirado por Marcelo Martins. Pone el segundo para Bolivia. Está ganando Uruguay 4-2, 38 minutos con 40 del segundo tiempo. Bueno, Muslera fue a la izquierda, la pelota fue arriba, más al medio. Pone y achica Bolivia, bien ejecutado por un gran goleador como Martins en Bolivia. Mal cobrado el penal, un gol que nos molesta por esa sensación de que el equipo merece cerrar el partido con más ventaja de la que tiene en este momento en el resultado. Va a haber saque de costado para Bolivia, tiro libre, infracción, había posición adelantada. Saca Sagredo entrega una pelota atrás para Jaquín que la va poniendo hacia Justiniano. Entrega la pelota sobre el embudo de hombres de Uruguay y Bolivia hasta que aparece José María Jiménez colocando en el minuto 51 y medio para Muslera. Se va a terminar el partido, puede ser el último intento de ataque de Uruguay con el canario Álvarez Martínez. No llegó, responde Bolivia, recibiendo Justiniano en la media cancha. Presionó para Uruguay David Teráns. Va el volante boliviano a sacarse de encima Teráns. La pelota que viene sobre el costado para Saucedo. Saucedo va, avanza Saucedo, descarga, pone para Saavedra. Saavedra con la pelota para Saucedo. Saucedo va a levantar el centro, pone para Martín fuera del área. Está para rematar y Muslera se queda con el tiro de Saavedra. Se va a terminar el partido. Muslera se queda con la pelota, camina lentamente por el área. Llega hasta las puertas del área para sacar el balón y con la pelota arriba habrá de hacer sonar el silbato Aquino para que termine el partido. Lo hace antes, San se acabó, se terminó, ganó Uruguay, 4-2 la victoria de los celestes, con 2 goles de Arrascaeta, 1 de penal, un tiro libre de Valverde, y el estreno con la celeste, goleador del canario Agustín Álvarez Martínez. Es finales, victoria celeste, 4-2 en el campeón del siglo. Primero, hoy acá Uruguay logró varios objetivos, recuperó juego, recuperó rendimientos individuales altos. Brian Rodríguez, de Arrascaeta, Álvarez Martínez, primera vez, además. Valverde, otro aspecto importante. Hoy también recuperó confianza. Este equipo entregó una sensación que no venía dando. Un equipo seguro, como que empezó a darse cuenta que tiene mucho más para dar. Y recuperó puntos. Fundamental. Fundamental en este momento. En un rato Cancellara va a decir cómo está la tabla ahora a falta de un partido. Pero la historia ha cambiado un poco, está mucho más tranquilo. Viene otro partido difícil y el desacelere del segundo tiempo, yo no lo critico, lo entiendo. Desacelere que se da cuando un partido está cerrado, cuando el triunfo está consumado, lo único que quedaba era un retoque en el resultado, pero viene otro partido que ya a esta altura es mucho más valioso que este cierre. No critico el resultado, más allá de que me descolocó ese segundo gol de los bolivianos, para mí no es penal, pero digo, hay que entender que contra los equipos que son inferiores como Bolivia hay que marcar una diferencia, y Uruguay hoy la marcó. Seguramente resultado injusto, era para un resultado más extendido, pero hoy el equipo regaló entusiasmo. Señores, ha ganado Uruguay acá en el campeón del siglo, en esta ronda de jugar también en el estadio de Peñarol y en el estadio de Nacional. Hoy el equipo gana 4-2, debió tener una diferencia más importante y el saldo puede ser muy trascendente en el final. Hoy capaz que no lo valoramos. Hasta esta fecha estábamos cuartos por el tema del saldo. Y hoy pudimos haber sacado más goles de distancia con Colombia. Sacamos más puntos, que creo que también eso sirve. Porque al empatar Ecuador-Chile, está empatando Colombia con Paraguay. Todo eso nos sirve para posicionarnos mejor. De hecho, si el día jueves Uruguay le gana a Ecuador, va a quedar tercero solo en la tabla de posiciones. Y de ese lugar, la fecha de septiembre puede ser muy buena. Yendo al partido de hoy, dominio absoluto, imprecisiones en el final, imprecisiones atrás, problema para salir jugando, desatenciones, errores que costaron goles y que nos costó no golear mucho más claro todavía. En ataque, un equipo que tuvo un gran primer tiempo, un equipo que arrancó bárbaro el segundo tiempo con el gol de Álvarez Martínez para un debut soñado para él, pero un equipo que aparte generó por lo menos 10, 12 tiros al arco y varias chances de gol. Hoy me parece importantísimo, para mí la figura del partido, Brian Rodríguez, participa en 3 de los 4 goles de Uruguay, desnivelante, influyente en el 1-1, el crecimiento de Arrascaeta en una semana a puro gol del volante de Flamengo, y el debut espectacular de Álvarez Martínez, primer partido con 20 años en la selección mayor, gol y participando de otras jugadas. Es una tarde-noche positiva, pudo ser todavía más amplia en el saldo de goles.